Bienvenidos al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo para la presentación de este nuevo espacio, el programa Arquitectura para el Bien Común. Para ello, iniciará esta presentación el presidente del Consejo Profesional, el arquitecto Emilio Riboira. Los dejo con él. Muchas gracias, Silvia. Buenas noches a todos y todas. Hoy es un día realmente importante para el CEPAU. Es un día importante porque me parece que estamos cubriendo una asignatura pendiente dentro de la preocupación única que tiene el Consejo, que es las condiciones, la cantidad, la calidad de trabajo de los arquitectos y de la sociedad al que nuestro trabajo se dirige. Es una asignatura pendiente porque muchísimos arquitectos y arquitectas de nuestra matrícula dedican su tiempo, su experiencia, su esfuerzo, todo su quehacer a compartir las preocupaciones y las necesidades de los sectores más frágiles de nuestra comunidad. Y por eso nos pareció que llamar a este programa Arquitectura para el Bien Común es dar en el eje de esta preocupación. El bien común, entendido como el extremo opuesto al culto de las libertades individuales, el bien común entendido en algo que pareciera que una crisis como la que estamos viviendo, la crisis sanitaria que estamos viviendo, nos pone en mayor necesidad y urgencia terminar de entender como vector y guía de lo que tenemos que hacer en la sociedad pensando en todos y no lo que nos conviene a cada uno. Son esas cosas que uno con el tiempo va entendiendo, y es que la política es compleja, tiene muchísimos vericuetos, pero la ideología no. A mí me parece que la ideología es fácil. Uno está por la inclusión, uno siente la inclusión, o uno tiene el vector de la exclusión más cerca de lo que guía lo que hacemos todos los días. Entonces, yo creo que en el campo de la inclusión es donde podemos encontrarnos mucho más fácilmente, más allá de donde nos agarre el laberinto político desde el cual opinamos. Pero en ese vector de la inclusión es donde sentimos que realmente podemos aportar desde la profesión y particularmente, como decía de entrada, en lo que es la preocupación de todo el Consejo, los arquitectos y arquitectas que trabajan en este medio. Es un trabajo complejo, es un trabajo distinto, es un trabajo que no tiene la vidriera que con mayor facilidad tienen otras expresiones del quehacer profesional, todas válidas, todas necesarias, todas por algo ocurren. Yo hablaba hace un tiempo con un periodista de arquitectura que decía, el trabajo de la arquitectura por el bien común es un trabajo que se puede contar en un programa de radio. No hace falta imágenes, no hace falta la televisión. Obviamente, todo construye desde lo visual, pero es tan importante la palabra, es tan importante el diálogo, es tan importante el compromiso de con quién se está trabajando que generan una práctica distinta. Hace cosa de un año, un poco menos de un año, con Roberto Frangela y después también con Carolina Day, empezamos a trabajar en la gestión anterior, cuando era presidenta Valeria del Puerto, que le dio impulso a eso que hacíamos, lo que se llamó, y muchos de ustedes recordarán, la convocatoria de Arquitectura Argentina Solidaria. Alguna especie, digamos, de embrión de lo que hoy estamos armando y que conducirán Roberto Frangela y Carolina Day, ahora consejeros del CEPAU. O sea, los dos consejeros van a estar a cargo de este programa en el que tenemos muchísima expectativa, inclusive para poder incorporar modificaciones en el manual del ejercicio de la arquitectura que atiendan a este tipo de trabajo que es bastante distinto a todo lo que hacemos. Para eso queremos dedicarle el mayor esfuerzo y tiene prioridad, digamos, dentro del impulso, no es personal mío como presidente del CEPAU, sino de todo el Consejo de apoyar esta iniciativa. Así que bueno, por el programa de la arquitectura del bien común, nada mejor que Frangela y Carolina Day
nos abran las puertas de esta ventana y vayamos tratando de entender y apoyar qué es todo lo que podamos aportar para que esto se haga. Así que bueno, dejo a Roberto y Carolina en compañía de ustedes y los escuchamos. Gracias, Roberto. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Saludo a todas y a todos. Muy alegre y con una emoción enorme porque siempre he soñado con que estas tareas, como ha señalado recién Emilio, que han sido tareas que se han hecho un poco a pulmón y un poco escondidas de la presencia de toda la matrícula, hoy es desde nuestro gremio, justamente desde nuestro gremio, que estamos lanzando este programa y promoviendo este nuevo camino que soñamos para la profesión, que es este camino de poner la profesión un poco más al servicio y que pueda ser útil a todos los sectores de la sociedad. Así que quiero presentar al equipo con el cual hemos venido armando este programa hasta el momento, para el día de hoy, que es la presentación, y también decirles que este es el equipo inicial, pero como decimos siempre entre todos, este camino se irá construyendo día a día y paso a paso, y es nuestra esperanza que se nos vayan sumando muchos más en este nuevo rumbo. Así que el equipo está compuesto, lo compartimos, o sea, como dijo Emilio, Carolina Day y yo somos consejeros y desde el consejo impulsaremos este programa, pero no somos más que unos coordinadores o los primeros que dimos la patada a la pelota. En el equipo están, hasta el momento, Adriana Pedraglio, que tiene mucha experiencia en cooperativas de autoconstrucción y ha trabajado también durante mucho tiempo en la Secretaría de Vivienda. Todos los que formamos el equipo nos hemos conocido en tareas anteriores, siempre en todos nuestros previos esfuerzos del campo social. Después está Celeste Fish, que es una arquitecta que tiene una larguísima trayectoria en la Fundación Vivienda Digna, con gran participación y protagonismo. Y Teresa Churasi, que es una arquitecta experta en educación y ha trabajado y sigue trabajando desde el Ministerio de Educación por una mejor arquitectura escolar y una mejor educación. Luego está Tito Galarza, que es un líder popular y es el presidente de la cooperativa Convico y tiene también muchísimos años de lucha en estas tareas sociales. El arquitecto Mario Céspedes tiene también una larguísima trayectoria de una labor realizada en la Villa 20 y 21, pero casi tanto que yo diría que él es más de la villa que de la arquitectura formal. Luego está también Claudio Freda, que tiene una enorme experiencia en la Fundación Isla Maciel, siendo actualmente su director y llevando adelante una serie de actividades de promoción social y que tienen que ver con el mejoramiento del hábitat también. Y Ricardo De Francesco es uno de los integrantes del proyecto Habitar, que es un equipo de arquitectos muy inquietos, muy del momento, y que nos han entusiasmado siempre porque ellos se proponen y lo han conseguido como que toda su tarea de un fuerte contenido social han podido lograr que sea siempre de alguna u otra manera remunerada, que esta es una
de las luchas que este programa va a perseguir, que toda acción que, de las que estamos proponiendo de un fuerte carácter social salgan del ámbito del voluntariado y pasen a integrar, como el ámbito de la arquitectura formal, un desarrollo de la profesión con una tarea remunerada, como es justo que así sea. Bueno, y ahora entraré en dos o tres conceptos que para mí son fundamentales y que nos han movido en estos días de preparación de la presentación del programa. Como todos sabemos, la pandemia que estamos sufriendo ha visibilizado muchísimas situaciones, ¿verdad? Pero en lo que tiene que ver con el hábitat social, la pandemia ha visibilizado la enorme desigualdad que ya la conocíamos, pero que muchas veces hacíamos la vista al costado. Y esta pandemia no nos permite mirar al costado y darnos cuenta que la diferencia en el hábitat social es enorme. Y también nos damos cuenta que los arquitectos, que somos en realidad los más preparados y los expertos para intervenir, proyectar, ejecutar y realizar el hábitat social, a lo largo de la historia poco hemos podido hacer. Y esta pandemia, desgraciadamente, nos ha demostrado que nosotros quedamos un poco al costado de todo lo que ha sido esta movida en ayuda, en colaboración, en defensa de la salud o de las mejores condiciones habitacionales que, como digo, la pandemia ha puesto de manifiesto. Nuestro programa, entonces, lo que propone es un acercamiento de la profesión a los sectores más necesitados. Y nos vamos a empeñar en articular, en acercar, en vincular, en coser, en tejer un vínculo de nuestros saberes con todos los sectores más marginados, o no tanto, pero los sectores a los cuales hasta ahora nuestra profesión no se ha acercado. Y esta pandemia, que es una grieta, realmente la pandemia es también una grieta que ha, como digo, visibilizado esta grieta de la diferencia que tenemos en las condiciones del hábitat social. Sabemos que no solo aquí en la Argentina, en todo el mundo, los arquitectos, históricamente, más bien hemos estado de un lado de la grieta, hemos estado del lado de una clase que es capaz de contratarnos, que es capaz de encargarnos sus proyectos, que es capaz de pagarnos sus honorarios. Y por lo tanto, los arquitectos hemos estado escuchando siempre una sola campana o una sola voz de un lado de la grieta. Yo creo que es el momento de que podamos poner nuestro oído atento en la voz que está del otro lado de la grieta, que es la voz de los más necesitados y hasta de los excluidos también. O sea que sería como una imperiosa necesidad de poner un oído atento en la voz del pueblo. Es la voz del pueblo. También me gustaría dejar como aclarado, comentarles a ustedes que es muy hermoso ser arquitectos y que nuestra tarea puede llegar a ser muy esencial si nos lo proponemos. Pero para mí, antes que arquitectos y nosotros que sabemos mucho de la construcción, para mí nosotros tenemos que empeñarnos en la construcción de la estructura de una sociedad más justa, una sociedad justa e igualitaria. Yo creo que ese sería la construcción de ese edificio social, sería
nuestra obra de arquitectura mayor. Y para terminar un poco mis pensamientos, quiero comentarles lo que dice un pensador, un filósofo que se llama Enrique Dussel, que a mí me ha interesado muchísimo. Él dice que esta pandemia pone o va a poner fin a la era de la modernidad. La era de la modernidad es la era que ha estado regida por el mercado. O sea, la pandemia muestra el fracaso de esta era de la modernidad, porque él dice, al mercado no le ha interesado ni el hábitat social de toda la humanidad, ni le ha interesado la salud, ni le ha interesado la educación, y así es como que se han puesto en evidencia todas estas deficiencias. Él dice que esta es la oportunidad que tenemos de aquí en adelante, después de la pandemia, de construir la era de la liberación, le llama él, la era de la liberación, que va a estar regida por la fraternidad. Y piensa que justamente los países del tercer mundo, en los cuales nos incluimos nosotros como país latinoamericano, somos la mejor tierra y el mejor sitio para hacer realidad esta nueva era, construir esta nueva era de la liberación y de la fraternidad aquí y ahora. Bueno, y con esto le dejo la palabra a Carolina, que Carolina les va a explicar y les va a relatar algunos caminos más concretos con los cuales pensamos iniciar a desarrollar los objetivos que nos hemos propuesto. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Hola y buenas tardes. Bueno, primero quería agradecer a Emilio por confiarnos este programa, a todo el personal del CEPAU que fue el soporte, a Silvia Forte que nos acompañó en todas las reuniones y nos organiza, comunicación, diseño, difusión, todo lo que tenemos por detrás. Y también, principalmente, quería agradecer a todo el equipo que, bueno, Roberto mencionó quienes estamos trabajando, pero más que nada porque si bien somos un equipo heterogéneo, aprendimos a como contarnos las experiencias y a sumar intereses y lograr este programa que espero que puedan sumarse todos. Bueno, algo bueno, como estábamos contando, algo bueno se está gestando en el CEPAU y algo nuevo. Y es un proyecto en construcción. Justamente parte de los objetivos y propósitos que les voy a contar tienen que ver todavía con algo que se está elaborando. ¿Cómo empezamos? Les voy a contar. Los primeros encuentros fueron de escucha entre nosotros, un oído atento a nuestros intereses, pero sobre todo a las necesidades presentes por la pandemia y antes de la pandemia. Y también conscientes de esta realidad que a todos nos duele, decidimos ponernos en acción. Esta acción fueron, como les decía, juntar estos sueños, expectativas, propósitos, objetivos, que son urgentes. Y lo que hicimos primero fue ponernos el nombre, este nombre Arquitectura para el Bien Común, que en realidad atraviesa muchos temas. Y hicimos un logo, gracias a Mariana, que justamente un logo que nos identifica, ¿no? Tiene esa C del CEPAU que incluye a todos. Y bien común, porque ese nombre, bueno, es algo bueno para todos. Es algo donde podemos encontrar satisfacción espiritual, moral, corporal y pleno desarrollo.
todos los pensamientos que nos surgieron a partir de la frase bien común son buenos: dignidad, servicio, derechos, oportunidades, igualdad de oportunidades, unidad, lazos de solidaridad, comunidad, equidad, colectivo, convivencia. Todas las palabras que nos venían en la mente son buenas y necesarias. Es decir, pensar en el otro y junto al otro. Y solos no podemos con este proyecto. Es un proyecto colectivo. Necesitamos la colaboración de todos para alcanzar estos propósitos, para alcanzar el bien común, para aumentarlo y para protegerlo. ¿Cómo podemos trabajar desde nuestra profesión para el bien común? Hay distintos campos, entre ellos había campos de reflexión y campos de acción. Entre ellos hablábamos de ser un espacio de debate e intercambio sobre nuestro trabajo en el hábitat popular. Proponernos el desarrollo de una actividad integradora que incorpore el sentido del bien común como eje fundamental para la práctica profesional. Prestigiar y visibilizar esa arquitectura que, como decía Emilio, no se conoce o no se muestra. Y es una arquitectura que impacta gran parte de la sociedad y de la ciudad. Proponemos talleres de encuentros de aprendizaje colectivo, ampliar el compromiso de la matrícula en estos trabajos, ser una red de difusión y un canal de información. Para eso queremos hacer un registro de profesionales que trabajan en estos temas. Queremos hacer un registro también de grupos de pobladores y de organizaciones civiles para poder vincularlos a los profesionales y entre ellos. Queremos hacer una red de difusión y un canal de información de los recursos disponibles como planes gubernamentales, lo que estén trabajando en los colegios, en los gremios, las experiencias de estos distintos grupos, poder registrarlas y poder compartirlas para que sumen como ejemplo y como estímulo para otras personas que quieran sumarse a este tipo de trabajo. Queremos articular con empresas, sobre todo con aquellas que trabajen con innovación en la tecnología y con sistemas sustentables y sobre todo que propicien el reuso, que pueden servir para este tipo de arquitectura. Fomentar la capacitación de los profesionales interesados en esta temática para que puedan obtener las herramientas necesarias para hacer mejor este tipo de trabajo y, como también les comentó Emilio, incorporar mejoras en las condiciones de trabajo, en el MEPA, tal vez, de los profesionales que trabajan para el hábitat popular. También preparamos un video que se los queremos presentar ahora, inmediatamente que termine de hablar, que es la recopilación del pensamiento de distintos actores acerca del bien común. Para ello convocamos a distintos representantes, como por ejemplo referentes barriales, docentes, arquitectos, voluntarios, abogados, sacerdotes, trabajadores sociales, investigadores, educadores. Y a cada uno le preguntamos qué significaba desde su área el bien común. Para tener distintas perspectivas, distintos enfoques, espero que a cada uno les toque algo en su corazón de lo que van a escuchar y se sumen a este proyecto. Bueno, nada más. Buenas. Para mí un ejemplo del trabajo por el bien común es este barrio, Barrio Angelita. Barrio por el cual luchamos unidos, vecinos del barrio La Cava, durante 10 años para poder acceder a nuestra vivienda digna y a los servicios básicos, con calles, con espacios públicos. Y a pesar de tantos años, seguimos luchando también para que todo el barrio La Cava tenga acceso a estos derechos. Lo que no se puede así asignar a unos sino a otros, lo que no entra en una regla de distribución,
justamente porque sería común. Luego forma parte de lo indivisible, ¿no? Quizás esta cuestión de lo indivisible tenga que ver con el bien común, en el sentido de que lo que las políticas numerosas, reiteradas, infinitas veces construyen es la división de las vidas. Para unos, unos mendrugos, para otros, el supuesto mundo. Si no les sirve, lo abandonan. Los bienes comunes son todo aquello que no es de nadie y es de todos, que está construido por capas y capas de saberes y labores de las comunidades humanas y no humanas. Los bienes comunes no son privados ni son públicos, no son de las instituciones ni de los estados. Es todo aquello de lo que podemos hacer uso sin apropiarnos de ello. Son las semillas, los mares, internet, los bosques, las lenguas, un huerto vecinal, una vacuna, la educación pública. Es todo aquello de lo que el capitalismo nos quiere despojar. Por eso el grito de batalla sigue siendo Omnia sunt comun. El bien común es construir juntos un mundo diferente. Entre todos podemos hacerlo, si dejamos de lado los egoísmos y pensamos realmente en objetivos comunes. Hay muchos ejemplos que han sido efectivos en la sociedad. Podemos hacerlo. Que Dios los bendiga. ¿Cuál es el camino hacia el bien general? ¿Es posible conformar a todas y todos? ¿Es la escucha una instancia necesaria para acercar a la construcción de las respuestas adecuadas al bien general? ¿Es el conocimiento sobre el tema de referencia que permite decidir mejor? A lo largo de mi trayectoria profesional en cargos de gestión, siempre me desvelaron estas preguntas, entre otras, en las oportunidades en que debía tomar decisiones que necesariamente afectarían a toda la comunidad de referencia. Para mí el bien común es cuando funciona una decisión que se toma de manera colectiva, la construcción de procesos que lo hacemos entre todos, todas y todes, para llegar a un fin y a un beneficio determinado. Cuando pienso el bien común, lo pienso desde mi trabajo diario en el barrio La Isla Maciel, y siento que el bien común tiene que ver cómo nosotros nos posicionamos desde la fundación para construir en la comunidad los lazos solidarios, pensando en las dificultades que tienen como vecinos y tratar de garantizarle que sus derechos sean cumplido, brindándole herramientas, contención y espacios donde ellos puedan trabajar estas situaciones y en la medida posible también garantizarles una vida digna, construyendo los lazos solidarios entre ellos también como vecino y que puedan vivir mejor. El bien común, que no es el más común de los bienes, es una premisa ética de dotar a toda la comunidad de una vivienda, de un hábitat, de su ciudad. La arquitectura debe propender a esta meta, a este deseo, y yo como arquitecto me involucro en acciones que puedan colaborar mínimamente a esta situación y considerar a los más necesitados a tener mi labor profesional. Creo que el bien común es tratar de hacer una vida más plena, más justa, más equitativa para todos. Es un imperativo al que convocar, al que hacer presente en nuestras prácticas. Pienso que como arquitecta y como docente, el bien común es algo que nos obliga a estar atentos a los sueños, a los deseos de los otros y hacerlo presente en cada proyecto, en cada obra en la que nos toque actuar. También sostener siempre el sentido de lo público, el lugar de la naturaleza, en nuestras ciudades, en nuestros territorios, tan atacados por las lógicas del mercado. Y en ese sentido, defender la casa de todos en una tarea que es una construcción colectiva, creo que es lo que da sentido a esta idea del bien común. Para mí el bien común es no olvidarse de la sociedad y tratar de ayudar a los que más podemos. Entiendo por bien común al estado de bienestar generalizado que se logra cuando las personas se encuentran en un pie de igualdad, es decir,
con las mismas oportunidades e idénticos derechos. Cuando nos duele la realidad que nos rodea y damos una respuesta solidaria, contribuimos al bien común. Y si nos organizamos para que esa respuesta sea comunitaria, seremos más eficaces aún para alcanzar esa meta. El bien común son aquellas políticas de promoción y respeto de los derechos humanos, sobre todo de los que menos tienen. El bien común es defender la democracia y una política sana. El bien común es también que no haya hambre en el mundo. El bien común es que cuidemos al mundo que nos toca. El bien común es memoria, verdad y justicia. Y finalmente también me parece que el bien en estos tiempos de pandemia, el bien común y también en todos los tiempos es pensar en el otro. Trabajo desde hace más de 30 años en forma comunitaria, trabajando en mi barrio y en barrios de alrededores, tratando de mejorar, de hacer mejoramientos, de por el bien común y que todos puedan vivir, tener sus servicios básicos, y sigo trabajando y no voy a dejar por nada. Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer una intervención breve en línea a lo que venían comentando Emilio, Roberto y Carolina. Queríamos invitar en realidad que sumen a este programa las distintas voces, los distintos actores que día a día construyen nuestras ciudades, el hábitat, porque entendemos que es con esas experiencias, con esos saberes, con las que podemos construir este programa, la orientación del mismo, ¿no? O sea, que compartan y construyan junto a nosotros las iniciativas, ¿no? Porque entendemos que este programa es un programa en constante construcción, provisorio y continuo, ¿no? Que tiene que recoger las preocupaciones de pobladores y los múltiples actores que construyen el hábitat, como así también las voces y las experiencias de los profesionales y las profesionales que dedican su profesión con un sentido social, entendiendo que hay que transformar este mundo que es injusto y es desigual. Y por eso, como una primera acción para recoger estas inquietudes, estas diversas actividades, propuestas, entendíamos que podíamos hacer una breve encuesta que va a estar subida a los distintos programas a las distintas canales de difusión del Consejo, ¿no? Ahí está en pantalla. Nos interesa escuchar a cada uno y a cada una para poder incluir en una programación constante esas preocupaciones para construir este programa, ¿no? Entendamos que la perspectiva del mismo es, esto recién arranca, ¿no? Tiene, como comentaba Emilio y Roberto, 4 años, ¿no? Para seguir construyéndose. Y la importancia de incluir estos distintos actores, estas distintas voces, estos distintos saberes, es porque entendemos que tenemos que dar un debate sobre nuestro ejercicio profesional, así como para conseguir mejores condiciones en el trabajo de aquellos profesionales que dedican su profesión con esta orientación, como también incluir al debate cuáles son los contenidos que entendemos que tienen que incluirse en nuestra matrícula, en nuestros espacios también de formación de arquitectos y arquitectas. Así que ahí está el link para que puedan completarlo, que nosotros lo vamos a tomar como insumo y convocarlos y convocarlas a seguir construyendo este programa. Así que le paso ahora la palabra a Celeste, que va a estar como cerrando el evento. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Ahí nos llegan algunos de los
comentarios de alegría y de celebración por este espacio que nos convocó Roberto, Carolina, Emilio, y nosotros nos fuimos sumando muy contentos, y en estos días estuvimos compartiendo qué era esto del bien común, ¿no? Que todos lo hemos dicho. Y lo que repetimos en todas las frases hasta ahora es lo bueno y lo que nos invita a el bien común a participar, ¿no? Porque es ese bien en el que si todos formamos parte, ni siquiera hay que pensarlo, porque es lo común, es donde todos estamos, ¿no? Entonces, este programa en realidad es un programa que no tiene límites, ni en el alcance ni en la participación. Es donde el límite será cuando estemos todos y todos participando en el bien de todos. Entonces, la invitación en particular es esto, a participar, a que cada uno, en la medida en la que puede, lo que le guste y en todo lo que pueda o lo motive, si uno piensa en el bien común, en cada uno de los pasos de su vida ya está trabajando por el bien común. Desde ese pequeño paso hasta la participación en programas, involucrarse más, pensarlo, charlarlo, difundirlo, compartir las propias experiencias, las expectativas. Entonces, un poco es esa invitación. Nosotros, si quieren ir mientras voy contándoles un poquito cómo vamos a continuar, si alguno tiene alguna pregunta o algo para poner en el chat, lo vamos a abrir ahora un ratito al debate. Y un poco la idea es empezar siguiendo con esto, vamos a hacer unos talleres que les va a llegar la información de la misma manera que les llegó esta invitación, unos talleres en los que vamos a empezar a compartir experiencias de distintas organizaciones, arquitectos o no arquitectos, en distintas de las temáticas que se nos ocurrieron y se nos ocurren y se nos seguirán ocurriendo con respecto al bien común. Entonces, les van a llegar estos encuentros, 2 o 3 o 4 en el año, vamos a ir viendo, donde ustedes se van a poder sumar y donde van a ser talleres. La idea no es tampoco que alguien esté dando cátedra de lo que es el bien común, sino irlo construyendo juntos. Entonces, lo que vamos a organizar es esta convocatoria y parte también en base a lo que ustedes vayan contestando en las encuestas. Lo vamos a ir armando. Si quieren, podemos ahora, en un ratito, estoy mirando a ver si hay algún comentario, pero lo abrimos a que todos los que participamos recién en lo que estuvimos charlando podamos contestar o conversar entre nosotros o en preguntas o comentarios que ustedes nos vuelquen en el chat. No sé si quieren aparecer el resto o cómo seguimos. Comentario de Nacho, esperen que no estoy leyendo. Dicen, muy interesante la iniciativa, un desafío de construcción y sostenimiento en el tiempo, es verdad. Muchos me sumo, que está buenísimo. Excelente idea. Acá aparecen, me gusta sumarme, aguardo el dato para hacerlo, por supuesto. Qué linda propuesta, qué lindo es sentir que los corazones vuelven a latir con la pasión de poder ayudar desde donde uno se siente que sabe. Me sumo, hay otro, me sumo. Bien. Me interesa sumarme. Muy bien, está buenísimo. ¿Alguna pregunta o algo que quieran hacer a alguno de los participantes que estuvo? Yo no sé, Ignacio, si quieres que estemos todos en la pantalla ahora para compartir estas frases que están contando. Ahí estamos todos, no hay preguntas, pero bueno, son todos lindos comentarios de sumarse, ¿no? Sí. Sí, sí, son saludos de bienvenida que nos dan. Así que eso nos alienta mucho. Sí. Lo que hemos repetido. Que ha dicho Ricardo, que ha dicho Carolina también, que esto es un inicio, ¿verdad? Es un inicio de un camino y,
y el camino lo vamos a ir haciendo entre todos. Y esta invitación de Celeste a los talleres que pensamos hacer, que tenemos la idea de hacer tres talleres, tal vez, uno por mes, estos talleres, más que talleres, serían unos encuentros en donde podríamos justamente explayarnos, más que en estos comentarios, y hacernos preguntas y decir, bueno, si a mí me gustaría trabajar en tal programa, o cómo me acerco a un barrio, o cómo dialogo con una cooperativa que me necesita. En fin, más que talleres serían encuentros en donde iríamos como poniéndonos de acuerdo en posibles caminos y acciones a realizar a partir de algunas experiencias que vamos a ir relatando y que hemos transitado nosotros. Sí, también que completen la encuesta nos sirve para que podamos como focalizar más en los temas que tengan más interés los que quieren participar. Bueno, ahí están subiendo todos con mucha alegría se suman a las propuestas. Acá preguntan si está abierto al ámbito de AMBA o ser circunscribe a CABA. Bueno, no sé, es muy, muy difícil poner los límites, ¿no? El CEPAU es de CABA, pero bueno, los arquitectos somos de todo el AMBA, ¿no? Así que probablemente las experiencias sean bastante del AMBA en general. Sí, y también el bien común no tiene límite, como decía recién. Ah, muy claro, bien. Digo, muy y las bien. Problemáticas son comunes. Sí, 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 sí. Sí, esta tarea que nos interesa tanto de hacer un tejido, una vinculación entre la profesión y la necesidad, ¿no? Esto no tiene límites, esto no tiene límites. Si te hacemos un vínculo, podrá ser de un profesional de aquí con una necesidad de provincia, pero no va a ser un obstáculo de ninguna manera. Sí. La idea es justamente tejer. ¿Cuáles son los medios previstos para difundir? ¿Cuáles son los medios previstos para compartir las experiencias? Lo vamos a hacer por streaming, o por streaming no, con Zoom o todos los medios que usa CEPAU en general. Y les van a llegar de la misma manera que les llegó la invitación, que les llegó esta invitación. ¿No? No sé si hay otra forma. No, es como decís, si lo tenemos, bueno, que ir explorando un poco sobre la marcha. Celeste, igual me parece a la pregunta de Ignacio, el tema de compartir experiencias me parece que es muy, muy valioso, porque justamente lo que decíamos es un campo muy vasto y a veces poco difundido y con poca interrelación, con lo cual una de las cosas que me parece que lo que le interesa al programa en principio es compartir experiencias, particularmente las experiencias nomás de cada uno de ustedes del grupo que describieron, que ustedes conforman. Son distintas acciones, distintas experiencias, no pertenecen todos a un mismo grupo de trabajo y lo bueno es encontrar una síntesis en la cual de eso podamos todos aprender. Así que sí, lo estaremos. El mundo de la abstracción que hemos aprendido a transitar con el Zoom y todo esto ha dado realmente la posibilidad de que se descubran cosas como que un mismo Zoom puede participar bastante gente en una introducción y después separarse en dos o tres salas, como si fuera, hacemos un encuentro en un Zoom y después nos repartimos en cuatro mesas. Bueno, ahora son cuatro salas virtuales y después volver. Así que, bueno, sí, entiendo que el grupo va a estar explorando estas alternativas, ¿no? Un comentario de Sorondo. Sí, sí. Sí, saludos a Rolo, sí, sí. Rolo Sorondo. Sí. No, yo lo que pienso es que el compartir las experiencias de todos nosotros en un principio
va a ser como un disparador para encontrar nuevos caminos, porque también, digamos, la producción del hábitat es algo muy variable también, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, quizá lo que fue una experiencia de hace 15 años, bueno, hoy tiene otros matices, hay otra participación del municipio, en fin, todo es dinámico y todo tiene sus distintos momentos. Así que me parece eso, que las experiencias nuestras van a ser disparadoras de los nuevos caminos que podemos tomar. Así es. Es una oportunidad ahí, como dice Rolo. Mira, recuerda Ignacio Solmeister, que ha trabajado en 12 provincias, en más de 120 municipios de distinta envergadura. O sea que es buenísima el caudal de experiencia de tantos que van a aportar a esto. Y bueno, iremos haciendo síntesis y articulación. Ahí es el comentario de Adriana Arro que estoy viendo. Es súper interesante porque nos alienta o nos incita, dice, cómo difundir este programa en los otros consejos del resto del país. Y bueno, sí, esa es una ambición, que nosotros arranquemos y esto sea como un incendio que se desparrame, ¿no? Sí. Desde ya que sí, por supuesto. Sí, es muy bueno lo que plantea Adriana y lo hemos comentado. Obviamente con FADEA y los consejos tenemos que tratar de difundir e interactuar, viendo que se corra el reguero. Sí, sí, sí. Todo suma. Bueno, sí, yo no sé si quieren pasar algún comentario más. Hay algo que yo un poco, para ir cerrando en esta introducción que el programa Arquitectura por el Bien Común hizo hoy, traíamos una yapa que tiene que ver con esto, que es que hoy justamente empezó a tener difusión en versión digital el último número, que es el número 48-49 de las notas del CEPAU, que justamente habíamos coordinado con su directora, con Bárbara Weiss-Berson, y su coordinadora, que es Vera Blistein, ya desde fines del año pasado, que el primer número de este año, la revista Notas, se iba a llamar, iba a estar dedicado al bien común. Con lo cual, me parece fantástico que coincidan hoy el puntapié inicial del programa Arquitectura para el Bien Común con la aparición. Ahí está la manera de ingresar dentro a la web de Revista Nota, de revistanotas.org, revistas 48, y la web del CEPAU también, en Revista Notas. Y no sé si acá podés, Nacho, pasar un poco página a página como está, no, muestreito, si no, no importa. Es un número muy interesante que reúne opiniones de un amplísimo campo de interdisciplina, tomando esta temática. Y bueno, de hecho, como mencionaron antes Roberto y Carolina, están pensando algunas actividades a desarrollar con algunos de los autores de artículos de la revista, interactuando en alguno de los talleres que se les van a estar llevando a cabo. Así que bueno, esto es, como decía, una especie de yapa de cierre, de poder completar dos alegrías, que se ponga en acción el programa Arquitectura para el Bien Común, que haya tenido ya difusión digital, la revista digital, dedicada al bien común en este libro. Yo, la verdad, hemos hablado muchísimo, nos queda por hacer muchísimo más que lo que hemos dicho. Vuelvo a decir que para el CEPAU es fantástico estar en la locación de los que podemos estar en el Consejo, tener esto
las espaldas ahora y poder empujarlo. Bueno, veo un comentario acá de Valeria, justamente. Valeria, la expresidenta, siempre ha estado apoyando estas ideas. Y como mencioné antes, ya desde que empezamos con la convocatoria de Arquitectura Argentina Solidaria el año anterior, estamos con esto, así que bueno, es una alegría poder seguirlo ahora y no nos queda mucho más. Si alguien quiere cerrar con alguna cosa, sí, como les parezca, es todo alegría por ahora. Sí, no, creo que hemos dicho todo lo que nos habíamos propuesto y bueno, esto que decía recién Emilio, los artículos de la revista son súper interesantes y de alguna manera contribuyen a introducirnos en toda esta problemática. O sea que si los leen y luego vienen a los talleres, van a estar como muy, muy bien preparados para el debate. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos los que han participado con sus comentarios, a todo el equipo del CEPAU que ya agradeció Carolina y Tero, que la verdad les toca trabajar en este modo tan difícil de la abstracción virtual y nos apoyan tanto. Y bueno, seguimos en contacto, quedó acá biencomun@cepau.ar por el cual se siguen comunicando y seguimos viéndonos. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Y saludos a todos. Saludos a todos. Buenísimo.